para poder. Ya estoy diciendo la grabación. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos, siendo las 11 horas con 20 minutos del 23 de septiembre de 2020. Vamos a dar inicio a la sesión. A ver, en mi hoja no se alcanza a ver. Doctor, ¿nos puede decir cuál es el número de sesión? Número 31. La número 31. Vamos a dar inicio, pues, con esta. A todos, y le voy a ceder el uso de la voz a el doctor Medina, que es nuestro regidor secretario de esta comisión. Adelante y bienvenidos todos. Muchas gracias, buenos días. Es la sesión número 31 de calles, estacionamiento y nomenclatura. Y el primer punto es el registro de existencia de la sesión de quórum. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadano Luis Arturo. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Elena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Comentarle al señor presidente de la comisión que existe 5 de 6, por lo cual se declara quórum. Muchísimas gracias, regidor. Pasamos al punto número 2. El punto número 2 del orden del día es propuestas del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud de los vecinos en la calle Reforma, entre Santos Romo y Zaragoza, para marcar con raya amarilla dicha vialidad. Esto con el fin de evitar accidentes debido al angosto de la calle. Punto número 4, solicitud para validar como estacionamiento exclusivo de la Fiscalía General de la República en sus oficinas ubicadas en la calle Esparza número 349, letra H, y la calle Aztecas número 7, ambas en el centro de este municipio. Punto número 5, solicitud del ciudadano Carlos Valdivia para instalar un tope en la calle Toledo. Esto debido a que cuando fue arreglada con concreto hidráulico, no se volvió a colocar el tope que previamente había en el lugar. Como punto número 6, seguimiento a la solicitud del ciudadano Emilio Pérez Vázquez, representante legal de la gasolinera Servicio Ramírez S.A. de C.V., para colocar una bayoneta de cruce en el camellón central de la avenida López Mateos, casi esquina con la calle Mayas, en el fraccionamiento de las colonias de esta ciudad. Como punto número 7, solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, quien a su vez remite la petición del ciudadano Ricardo Jiménez Rodríguez para que se delimite un espacio de carga y descarga máximo 15 minutos en la calle Aldama número 59 en este municipio. Como punto número 8, solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, quien a su vez remite la petición de la ciudadana Luz Rebeca Morales Galván para que se establezcan los espacios. Perdón, porque está una parte borrada, ¿eh? Discúlpenme. Para estacionar un puesto de estacionar motocicletas en la calle Independencia al cruce con la calle Morelos. Muchas gracias. Como punto número 9, solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, quien a su vez remitía la petición del capitán Daniel Torres Suárez, director de Protección Civil y Bomberos, para que se instale un reductor de velocidad como obra de defensa en la calle Aldama al cruce con Cesario González dentro de este municipio. Como punto número 10, seguimiento al tema expuesto en las comisiones 28 y 30 respecto a la habilitación
como vialidad de doble sentido las calles Ávila Camacho y diagonal Maximino Pozos, desde la calle 16 de septiembre y hasta la calle Paseo del Río, utilizando el puente. Como punto número 11, solicitud del doctor Víctor Manuel Torres Franco para instalar un reductor velocidad en el bulevar Anacleto González Flores, en ambos sentidos, a la altura del número 323. Como punto número 12, puntos varios. Y como punto número 13, clausura. Es todo, señor presidente de la comisión. Sí, si estamos de acuerdo en aprobar el orden del día, por favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, muchas gracias. Bien, quiero pedirles un favor. Antes doy la bienvenida al licenciado Alejandro Solano Rosas, que es nuestro director de Movilidad y Tránsito. Bienvenido, muchas gracias por estar en esta comisión. Y pedirles el favor, creo que están en la misma área el licenciado Alejandro y el doctor Medina. Entonces, nomás que se coordinen con el micrófono, porque ahorita que estuvo leyendo los puntos, tienen los dos el micrófono abierto y no escuchamos bien los que estamos al otro lado del embaje. Entonces, nomás para que se coordinen, apagarlo cuando no tengamos el uso de la voz, por favor, para que no se escuche viciado, ¿sale? Muchas gracias. Bueno, pues una vez aprobado el orden del día, vamos a darle continuidad con el punto número 3, que corresponde a... Punto número 3, solicitud de los vecinos en la calle Reforma, entre Santos Romo y Zaragoza, para marcar con raya amarilla dicha vialidad. Esto con el fin de evitar accidentes debido al angosto de la calle. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues para explicarnos mejor este punto, está aquí con nosotros el licenciado Solano, que hicieron una inspección técnica al respecto y que él nos puede dar, yo ya vi el escrito, es favorable, pero me gustaría que lo sustentara con una explicación. Adelante, licenciado Solano. Gracias, doctor. Buenos días. Informarles que sí, efectivamente, ya con la anterioridad se tenía delimitado ese espacio. Motivo que se haya tomado como estacionamiento se desconoce. Aquí tengo, bueno, a lo mejor no van a alcanzar a ver, ya se analizó ese punto, se le va a dar seguimiento, lo vemos viable. Yo creo que durante el transcurso del día, más tardar mañana, se valida de nuevo, se va a delimitar ese espacio, son 35 metros que se tenían asignados, se van a volver a retomar esas medidas, a restringir toda esa área, 35 metros. De límite de esquina hacia media calle. Muy bien. No sé si hay algún comentario. Exacto, ¿hay alguien que tenga algún comentario? De hecho, presentaron fotografías, las tiene el doctor Medina, ¿verdad? De la situación. Bueno, y todos hemos transitado por esa calle, entonces vemos que sí es efectivamente necesario. Y pues ya tenemos la parte técnica que nos dice que es positivo y a favor esta solicitud. Entonces, si no hay comentarios, entonces les pido por favor levanten su mano quienes estén a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Entonces pasamos al punto número 4. Adelante, doctor Medina. Muchas gracias. Punto número 4, solicitud para validar como estacionamiento exclusivo de la Fiscalía General de la República en sus oficinas ubicadas en la calle Esparza, número 349-H y la calle Aztecas, número 7, ambas en el centro de este municipio. Bien, pues esta solicitud nos llega de parte de la Fiscalía, como lo pueden ver. Desconozco si la solicitud fue entregada también a la Dirección de Movilidad. Me gustaría saber el punto de vista del licenciado Solano. Bien, mire, ese punto
siento que sí va, lo vamos a checar. Sí se había mencionado aquí la petición, la está haciendo el señor Carlos Valdivia, me imagino de manera unitaria, yo no tengo, perdón. ¿Cuatro? Ah, perdón. Bien. Efectivamente, la petición que se hizo fue porque de manera arbitraria, vamos, de manera personal, la fiscalía decidió balizar y tomar más metros utilizando límite de esquina. Ellos tienen un espacio particular que sin previo aviso ellos se tomaron, sin previo aviso, delimitaron su propio espacio para ellos. Tomaron otro espacio por aztecas excediendo las dimensiones. Tienen uno en Esparza, aztecas, tenían otro sobre aztecas, el cual de buenas a primeras, accidentalmente voy pasando por el lugar y veo que excedieron los espacios que tenía supuestamente ya asignado, balizado, se tomaron fácil el espacio para otro vehículo más. Sí se le hizo de conocimiento, pues que ellos no tienen esa facultad para tomarse de manera arbitraria los espacios que ellos decidan. Yo creo que está por demás otorgarles un espacio, pues que ellos ya tienen dos asignados. Ellos se toman los espacios límite de esquina, lo que es Aztecas, Esparza, sin previo aviso, sin que nadie les pueda llamar la atención. Se les hace los folios y de inmediato van a sindicatura o a cualquier otra dependencia o amigos que tienen a que se les cancele el folio. Yo siento que ahora sí va a ser a consideración de ustedes si se les otorga o no. Tienen espacios los que ellos quieran, sobre la banqueta, límite de esquina. No hay ley que les pueda prohibir en dónde se estaciona. Tienen ahorita dos espacios para ellos. Si se les da más espacios, en un momento dado se van a adueñar de todas las esquinas. Ahora sí que lo dejo a consideración de ustedes. Quiero entender que por sus funciones, ellos tienen la posibilidad de estacionarse en el lugar que ellos quieran. ¿Así lo entiendo? O Betty creo que tiene un comentario. Adelante. Gracias. Buenos días a todos nuevamente. Aunado a lo que está comentando usted, licenciado Solano, yo creo que está muy claro la autoridad que tenemos en este caso cada uno. Ellos como Fiscalía General de la República y nosotros como autoridad municipal. Los espacios públicos no tienen dueño, efectivamente, se asignan. Ellos indebidamente tomaron dos lugares que a lo mejor sí los necesitaban, pero que para eso tenían que solicitar el permiso de manera municipal. Yo creo que otro espacio definitivamente no, y menos porque sabemos que las cosas siempre son a su modo. Y yo creo que sin diálogo no se genera mucho de lo que quisiéramos nosotros. Entonces, yo por mí otro espacio no. Yo creo que con los dos que tienen es suficiente. Porque son, me imagino, para los vehículos oficiales o en caso de que se llegue con algún detenido, que eso sí es como de tener el espacio por seguridad de todos. Entonces, yo creo que con los espacios que usted comenta es más que suficiente. Gracias. Muchas gracias, Betty. Bien, yo considero que si ya tomaron esos dos espacios, la petición es para hacerlo de manera oficial, o sea, que salga un dictamen, un acuerdo de la comisión donde decimos que estamos a favor de haber tomado esos espacios. Quizás lo hicieron, como decía la regidora Betty, sin previa autorización. Entonces, yo quiero entender que lo están solicitando para que hoy salga un acuerdo, ¿sí? Yo también considero que quizás sea necesario para algún tipo de funciones dentro de la fiscalía. Entonces, pues, nada más ver si es viable, si no estorba el tránsito, si es funcional que tengan esos espacios, sea nada más para designarlos de manera oficial. Igualmente, yo considero que tres no, dos es suficiente. Y nada más me gustaría saber el punto de vista de los demás y que pues la dirección que
usted dirige, licenciado, pues nos dé la parte técnica, nomás para decir si sí o si no es viable, si no afecta al tránsito cotidiano. Yo no lo veo. Adelante, doctor. Porque más espacio. Sí, adelante, doctor Medina. Muchas gracias. El documento nos está pidiendo balizar lugar de experiencia para estacionamiento. Sin embargo, ellos no dicen cuántos cajones. Entonces, nosotros como comisión vamos a asignar 2 cajones, ¿de acuerdo? En cada una de las 2 dependencias. Bueno, en la misma dependencia, pero en cada una de sus 2 domicilios, ¿de acuerdo? Eso va a ser la propuesta, que se brinden 2 cajones de estacionamiento exclusivos para cada uno. Yo, así como utilizando mi sentido común, pues si yo soy empleado de la fiscalía, pues yo me estaciono en otro lugar y dejo estos 2 espacios para cuestiones de vehículos oficiales o cuestiones de alguna emergencia o algún detenido que tenga que ser trasladado. Esa es mi propuesta. Muchas gracias, doctor Medina. Adelante, regidor Rigoberto. Gracias, Gus. No, nada más para no tener esta duda. Entonces, 2 espacios de estacionamiento para los 2 domicilios, ¿verdad? No 2 por cada domicilio, si no serían 4. Okay. Exactamente. 2 por ambos domicilios. No, va. Perdón. Creo que eso que quede, perdón, si me permiten la palabra, que quede claro. Estamos hablando de 2 espacios en cada domicilio, serían 4. Porque si es 1 espacio en cada domicilio, serían 2. Y en lo personal, aunque yo no conozco las oficinas, creo que un espacio es poco. Sería 2, con el licenciado Solano. Quisiera darle la voz, si usted me lo permite, al licenciado Solano, señor presidente. Sí, bueno, yo también había entendido que 2 espacios en la totalidad. Entonces, considérenlo. A mí 4 ya se me hacen demasiados, pero por eso necesitamos la parte técnica. Adelante, Solano. Gracias, regidor. Sí, efectivamente, ahorita tienen 2. Uno sobre Aztecas y el otro sobre Esparza. Cuentan con 2 espacios ya sin previa autorización. Ya los tienen establecidos y los tienen balizados. Sí. Entonces, fíjense, yo leyendo la solicitud dice permiso para balizar. No nos están pidiendo más espacios. Entonces, pues vamos a darles permiso para que mantengan el balizamiento de esos 2 espacios, el que tienen en un domicilio y en el otro. ¿Les parece bien? Pero es un permiso de balizamiento. Sí, pues nada más. Perdón. Lo que estoy entendiendo de Solano es que nunca solicitaron permiso. Entonces, vamos a ser bien buena onda. No solamente le vamos a dar permiso para balizar, sino que oficialmente les vamos a dar permiso para que tengan esos 2 espacios de estacionamiento. Pero eso sí, si hay multas, si hay infracciones, si hay lo que sea, van a tener que venir a pagar y nada de andar condonando nada a nadie. Regidor, el detalle es de que ellos excedieron las dimensiones de los espacios. A ver, licenciado, si gusta decirlo al aire, le agradeceríamos, licenciado Solano. Es que sí escuchamos, ¿eh? Sí escuchamos que están excediendo las dimensiones. Así es. Lick, lo que usted comenta, perdón por tomarme la palabra, que se excedieron las dimensiones, pues entonces, no, además les vamos a hacer oficialmente, y el tema para el deslizamiento, yo creo que sí sería bueno que usted les indicara exactamente cuáles serían esos 2 espacios, el espacio por Esparza y el espacio por Aztec, para que evitemos eso que usted comenta, que agarraron esquinas y eso. Entonces yo creo que de manera oficial ya lo podemos, usted lo comenta, Lick. Así es, yo creo que por eso nos están solicitando, ¿no? Que sí, o sea, se está formalizando a través de esta petición. Efectivamente, al paso que... Adelante, Lick. Licenciado Solano. Gracias. Al paso yo veo... ¿Sí? Bien. Regidor, les comentaba, al paso veo yo que están balizando y excedieron las dimensiones.
tenían un espacio para un vehículo, el cual lo crecieron fácil para 3 vehículos. Le dije yo a Víctor que les borrara el espacio que se habían excedido y que le dijera al encargado de que pasaran con nosotros para solicitarnos la autorización del espacio, porque no pueden tomarse por iniciativa propia balizo media cuadra y ya me puedo estacionar. Le dije que para eso nosotros somos autoridad competente para autorizarles o no. Se les mandó borrar lo que se excedió y se les dejó el espacio que tenían anteriormente. Por eso fue que se hizo la petición, pero si se les autoriza así de manera ambigua de que se balice, yo creo que sí hay que ser específicos con la dimensión, que son 6 metros, lo de un vehículo, por cada que se les otorgue. Yo estoy con la propuesta de la regidora Betty, que si vamos a autorizar, usted obviamente, a través de la dirección, en un escrito, especifique qué es lo que estamos autorizando, cuál es el lugar específico, cuáles medidas específicas, y todo el requerimiento de la autorización de un espacio exclusivo para estacionamiento, ¿sí? Y como lo mencionaron, sin ningún otro privilegio que no le damos a nadie, ¿sí? Entonces, lo que marque el reglamento en el caso de que autoricemos un espacio exclusivo. Yo voy con esa propuesta. No sé si alguien más tenga algo que opinar. Sí, adelante, doctor Medina. Muchas gracias. Una pregunta técnica. Ellos están pidiendo el permiso para que se haga el balizamiento. Doctor, no lo escuchamos al final. Sí, no sé. ¿Se cortó? Sí, se cortó, doctor Medina, no escuchamos. Ya lo escuchamos. Ah. Gracias. ¿Quién haría el pintado? ¿Vialidad o ellos mismos? Me comenta el comisario que serían ellos mismos. Aquí la propuesta es pues ya darles la contestación del oficio que ellos envían, decirles que es un espacio y el tamaño de ese espacio, porque si no ellos van a agarrar un espacio mayor al que corresponde. Sí, sí, doctor, el espacio lo va a determinar la dirección de vialidad. Ellos determinan, les contestamos, y esos son los espacios que ellos tendrán que balizar. Gracias. Bien, entonces, ¿están de acuerdo en aprobar el punto de esta manera? Autorizamos la exclusividad del espacio con las características y determinaciones que indique la dirección de movilidad y que les haremos saber a través de un oficio del acuerdo que tomemos en esta comisión. ¿Sí? Si están de acuerdo, por favor de levantar la mano. ¿Sí? Y yo creo que, si les parece bien, agregamos lo que mencionaba el regidor Rigoberto, que es que hay multas o si alguien falta al lineamiento o al reglamento vial, entonces tiene que proceder a pagar la falta. ¿Les parece bien? Y que no hay condonaciones. ¿Sí? ¿Agregamos eso? ¿Les parece bien en el oficio? Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces pasamos al punto número 5. El punto número 5, solicitud. Van a instalar un tope en la calle Toledo. Esto debido. Ciudadano Carlos Valdivia, para sí, okay. A la calle Toledo. Sí. Los micrófonos están abiertos los dos y no se escuchan. Okay. Solicitó el licenciado Carlos Valdivia para instalar un tope en la calle Toledo. Esto debido a que cuando fue arreglada con el concreto hidráulico, no se volvió a colocar el tope que previamente había en el lugar.
Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, como antecedente, esta solicitud nos llega donde se nos indica esta calle, si ustedes la recuerdan, se llevó a cabo ya con concreto hidráulico, entonces se retiró ese tope, como lo señala aquí la solicitud. Existía un letrero, un señalamiento de tope y fue retirado el mismo hace poco. Entonces, aquí no sabemos el motivo de por qué ya no se colocó, por qué se retiró el letrero, cuál sería la situación. Me gustaría saber si usted, licenciado Solano, está enterado de este asunto, si usted también le llevó la petición y si ya hubo una revisión del caso. Adelante. Gracias, no nos están enterados, de hecho, a nosotros no nos llegó la petición. Hay muchas de las vialidades que se han estado renovando, se ha estado cambiando el asfalto por completo. Y si existían veces, ya nos llevamos a cabo la instalación de los mismos. La petición del señor Valdivia, igual la lanzamos la arteria. Se escucha muy mal. Doctor, apague su micrófono, por favor. Ándele. Bien, les mencionaba que se han estado cambiando el asfalto en algunas calles y a veces ya no se reinstalan los. En ocasiones, si no se nos invita a analizar la vialidad, pues la verdad lo desconocemos. No nos llegó la petición del señor Valdivia, nosotros lo desconocíamos, pero igual analizamos la vía y con gusto lo informamos posteriormente qué tan viable es. Bien, me parece muy bien. Adelante, regidora Betty. Gracias. Oigan, tocando el tema y lo que usted comenta, licenciado Solano, lo mismo pasa, yo creo que en la mayoría de las vialidades que se está cambiando o que se cambiaron en su momento. Esto lo hago también en referencia a la calle Tucán, en Aguilillas. Mucha gente a mí ya se me acercó. Yo les dije, salvo lo que ustedes me comenten, yo lo platiqué con Panchito de Obras Públicas, que la gente está solicitando un tope ahí para el parque, que ese tope toda la vida ha existido, pero me dice él que se tendrían que juntar en este caso firmas o con un ciudadano que haga la petición, que es el mismo caso que están comentando ahorita, por ejemplo. No sé si alguien me puede ayudar. Sí, yo creo que, si les parece bien, incluimos la petición de la regidora Betty en el mismo caso y hacemos un oficio de acuerdo dirigido a la Dirección de Movilidad para que analicen los dos puntos y si es viable volver a colocar esos topes. ¿Les parece bien? Y una vez que tengamos el análisis técnico, lo retomamos aquí en la comisión. ¿Están de acuerdo? Gracias, regidor. Entonces, para que el doctor agregue ahí la calle Tucán en el punto que la regidora menciona. Entonces, si estamos de acuerdo, levantamos nuestra mano. Una observación. Sí. De acuerdo. El poner topes en una ciudad es con la intención de disminuir la velocidad y obviamente disminuir los riesgos de accidentes. Sin embargo, como cultura de una ciudad, pues habla mal, ¿sí? Entonces, habría que ver ya en su momento dado, nosotros como una ciudad que ha ido creciendo, la vialidad ha ido aumentando, buscar otro tipo de cultura vial que no sean topes. Yo creo que en este caso sería el disminuir la cantidad, disminuir el kilometraje por hora. Eso sería una de las propuestas. Porque la verdad, cuando vas a otra ciudad y ves muchos topes, es sinónimo de mala cultura vial o mala educación vial. Es una observación. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con usted, doctor. Nada más, desafortunadamente, En, por ejemplo, en la colonia Las Aguilillas, pues hay muchos niños y todo. Entonces, esa calle, lo que se pavimentó en la administración pasada o se puso concreto, lo agarran como de autopista. A mí me queda claro su punto y ojalá que todos entendiéramos ese punto. Desafortunadamente, pues no es así. Y ese pedacito es un tramo exactamente como de 5 más o menos. Y la verdad es que sí lo agarran como autopista. Y la gente, obviamente, en algún momento
pues se preocupa porque hasta al atravesar la calle no sabes ni quién, si se va a parar. Pero sí, lo que considere, o si se considera alguna otra alternativa, pues que nos lo hagan saber y con mucho gusto para yo podérselo decir a los vecinos de esa calle que con amabilidad me pidieron el punto. A ver qué nos comenta el licenciado Solano. Muchas gracias, doctor, y yo también estoy de acuerdo con... Muchas gracias, Betty. Adelante, regidor Rigoberto. Muchas gracias, regidor Gustavo. Concuerdo, doctor, con lo que usted dice, ¿no? Digo, una ciudad llena de topes habla de una falta de cultura vial muy grande. El problema, doctor, y seguro estoy que van a estar de acuerdo todos ustedes, es que desgraciadamente vivimos en un país donde hace falta mucha cultura en muchos temas. Y, por ejemplo, en el tema vial, ustedes bien saben, y no nomás en la cabecera, también las delegaciones, seguramente en Capilla y Guadalupe, porque yo lo he visto, hay cada conductor, sobre todo los muchachitos que le sueltan los vehículos, que no les importa. Les pongo el caso aquí en el fraccionamiento Guadalupe, en el parque, y el licenciado Alejandro Solano lo sabe. En una cuadra creo que hay como 3 topes, pero porque se necesitan, porque lo agarran de autopista. Desgraciadamente ya ha habido accidentes fatales. Ahí conviven, como en muchos lugares, muchas familias, niños, etcétera, y se pone en riesgo la integridad física de las personas. Y nos guste o no, una medida precautoria es la instalación de un tope, que a veces, estando el tope, no les importa y lo pasan como si fuera autopista. Pero bueno, al final de cuentas, confiamos en el licenciado Alejandro Solano y su dependencia, que técnicamente son los que nos van a guiar en si es viable o no es viable la instalación del mismo. No vamos nosotros a autorizar, obviamente, como nunca lo hemos hecho en esta comisión, a capricho, sino en base a un dictamen técnico. Pero pues, nos guste o no, necesitamos topes. Gracias. Así es, muy acertado sus comentarios. Bien, perdón. Adelante, adelante. No, bueno, nada más comentando un poquito lo que dijo el regidor Chacho, y en esa avenida son famosos por los camiones, ya lo he presenciado y ni siquiera la verdad mucho. Sí, muchas gracias. Yo creo que estamos de acuerdo con ustedes y pues no nos resta más que crear un acuerdo, si están a favor de que lo enviemos a la Dirección de Movilidad, levantar su mano para que nos analice ambos casos. Sí, muchas gracias. Entonces pasamos al punto número 6, que es el correspondiente al siguiente, doctor Medina. Adelante. Muchas gracias. Punto número 6, seguimiento a la solicitud del ciudadano Emilio Pérez Vázquez, representante legal de la gasolinera Servicio Ramírez S.A. de C.V., para colocar una bayoneta de cruce en el camellón central de la avenida López Mateos, casi esquina con la calle Mayas, en el fraccionamiento Las Colonias de esta ciudad. Muchas gracias. Hago la misma pregunta, licenciado Solano, si es de su conocimiento esta petición y si hay algún dictamen técnico. Gracias, regidor. Sí, efectivamente, sí nos hizo la petición y desde nuestro punto de vista no es factible. ¿Por qué? Porque pondría en riesgo las condiciones de la vía, no son las adecuadas. Se tomaría parte de las vías aledañas para ensanchar del derecho de vía. Sí sería un tanto más riesgoso, ya que hay un semáforo, vamos, unos 100 metros antes de llegar. Si no se vio de manera analítica al inicio, el señor manifiesta de que pues, está perdiendo muchos clientes los accesos, porque tienen que dar la vuelta a la glorieta para poder ingresar. Y que muchas de las veces el ciudadano ya no entra a la gasolinera, prefiere ponerle en otra. Sí se me hace un tanto más riesgoso,
llevar a cabo esta acción. Le hizo la misma petición al ingeniero Francisco, mas sin embargo, pues todavía no tenemos respuesta por parte de él. Desde el punto de vista de la comisión, se cortó la imagen, si gusta repetir lo último, y luego le damos el uso de la voz al doctor. Ok, gracias. Que de parte de la comisaría no se ve viable. Si me permite el uso de la voz. Sí, doctor, nada más, si gustan apagar uno de los dos micrófonos, bueno, el micrófono del que no está hablando, porque no escuchamos. Gracias. Sí existe un documento, una contestación del ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Servicios Urbano y Obra Pública. Y aquí lo tengo. Desafortunadamente, o no lo entiendo, o nos contestó en forma inadecuada. Y voy a decir lo que nos contestó. Sirve este conducto para saludarle, así mismo dar respuesta a su oficio número 3804-2018-2021, en el que derivado de la mesa de trabajo efectuada el 14 de septiembre del año en curso, referente al plan de movilidad urbana segunda etapa, se determinó que la empresa que elaborará el documento estudiará la petición para dar respuesta a la factibilidad. O sea, en otras palabras, no sé si está hablando de otro tema o está hablando, pero sí nos dio contestación. Entonces, quiero entender, a ver, según yo entendí, en base a la contestación, ¿la empresa es la que va a hacer el estudio? ¿La empresa solicitante? Según el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, sí. O sea, él iba en relación al plan de movilidad. Entonces, no, en realidad, sí hubo una contestación, pero no fue la contestación contundente. O sea, en otras palabras, no nos dio respuesta. O sí nos dio respuesta, pero no nos dijo si sí o si no. Sí, sin embargo, pues la opinión que nos da el licenciado Solano me parece muy congruente. Si contamos con un semáforo a corta distancia, eso puede alterar pues la afluencia del tránsito y puede generar algún conflicto, algún accidente o algo, ¿no? Entonces, bueno, yo propongo que igual la Dirección de Movilidad y Tránsito nos dé un dictamen en colaboración con la Dirección de Obras Públicas. Le hacemos llegar una copia de esta respuesta al licenciado Solano y en una coordinación entre ellos que haya una respuesta técnica. ¿Les parece bien? Bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna opinión. ¿No? Entonces, lo hacemos de esa manera, ¿no? Que el licenciado Solano nos responda en coordinación con la Dirección de Obras Públicas y le hacemos llegar una copia. ¿Sí? Muy bien, a favor, muchas gracias. Entonces pasamos al punto número 7. Muchas gracias. Punto número 7, solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, quien a su vez remite la petición del ciudadano Ricardo Jimena Rodríguez para que se delimite un espacio de carga y descarga máximo 15 minutos en la calle Aldama número 59 en este municipio. Este micrófono que no me respondió. Bien, dice que en este municipio, yo quiero entender que es en la cabecera municipal, porque pues el municipio abarca muchas comunidades, ¿no? Entonces, adelante, licenciado, si nos da su punto de vista. Y gracias, regidor. Ya lo analizamos. Sí, es factible, puesto que hay varios comercios cercanos en esa cuadra. Nada más sí hacer hincapié de que no es exclusivo del solicitante, ¿sí? Porque muchas de las veces, como lo peticiona una sola persona,
piensa que es exclusivo. Se pone en un lugar estratégico en donde pueda ser servicio para todos los locales que están adjuntos al lugar. Sí hacerle de conocimiento al señor de que no es de manera particular, sino de manera general. Sí, es en la cabecera municipal, ¿verdad? Así es. Sí, muy de hecho es aquí bien. En la zona centro. Perfecto. Entonces, ¿estamos de acuerdo en aprobar el punto expuesto o alguien tiene algún comentario? Si no, yo estoy a favor. Favor. Betty, muy bien. Muchas gracias, todos a favor. Adelante, pasamos al punto número 8. Doctor, tiene su micrófono apagado. Perdón. Punto okay. Número 8. Solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, quien a su vez remite la petición de la ciudadana Luz Rebeca Morales Galván para que se establezca un espacio para estacionar motocicletas en la calle Independencia al cruce con la calle Morelos. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que también existe un dictamen a favor, pero me gustaría que el licenciado Solano nos explicara. Sí, regidor, es la misma situación. Esta persona solicitante ha sido demasiado en solicitud. De la misma forma, ahora con las modificaciones que se van a hacer con el 4S, pues sí lo vemos todavía mucho más factible. Nada más que hacer hincapié a la persona de que no es de tipo, sino de manera general. Muy bien, pues de igual manera, si no hay ningún comentario, lo sometemos a votación. ¿Quién esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto? Yo tengo un comentario, si me lo permiten. Adelante, doctor. Nomás les recuerdo el manejo de sus micrófonos, porque cuando los dos lo tienen... Yo tengo un comentario. Adelante, doctor Medina. Ok. Tengo entendido que en la calle de Independencia, digo, no me consta, pero creo que sí, y Morelos ya existe un espacio, ¿no?, para motocicletas. Bueno, ahí existió. La señora manifiesta de que ella había pagado un exclusivo. Para mí es falso porque nunca nos mostró un recibo previo, ¿sí? Y sí solo solicitamos, nunca lo presentó. Sí existía en otra administración se le otorgó casi de manera particular. Por eso es que insiste la señora, se va a tomar el espacio adecuado, pero va a ser de manera general, nada más hacer hincapié a la señora de que no es exclusivo. Excelente, muchas gracias. Entonces, quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Betty, muy bien, muchas gracias. Entonces pasamos al punto número 9. Adelante. Su micrófono, doctor. Okay. Punto número 9. Solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, quien a su vez remite a la petición del capitán Daniel Torres Suárez, director de Protección Civil y Bomberos, para que se instale un reductor de velocidad como obra de defensa en la calle Aldama, al cruce con Cesario González, dentro de este municipio. Adelante, licenciado. Gracias, regidor. Sí, mire, ya se analizó esa vía. Sí lo vimos factible, porque pues aquí cumpliría dos funciones. Es canalizar el flujo de agua y pues el cruce de los vehículos. Ya lo checamos, sí lo vimos viable. Aquí yo... Sí, Luis Arturo, adelante. Gracias. Aquí, para aportar más en relación a esta petición, si recuerdan, se redujo el flujo, es donde está la privada Morelos.
se redujo el flujo de agua en relación a las inundaciones con la obra que se hizo de la boca de tormenta por Morelos. Pero se había logrado casi en lo que iba del temporal que esa calle no se inundara, pero la tormenta de hace 15 días, el agua ingresó por la calle Aldama por Cesario González. Entonces este reductor va a hacer las funciones que efectivamente con el dictamen que menciona el licenciado Solano, nos va a ayudar como una especie de canal para que el agua siga por Cesario González. ¿Sí? Por eso él menciona, y lo reitero, porque ya hicimos se hizo una obra que se autorizó a través del ramo para una boca de tormenta, disminuir la entrada de Morelos, pero ahora el agua por Cesario González ingresó hacia Aldama. Es lo que está pidiendo, por eso también Protección Civil, para mitigar pues el agua que ingresa a esa privada Morelos. Muy bien, pues Arturo, gracias. Yo nada más mi pregunta es, ¿este tipo de trabajos los lleva a cabo la Dirección de Movilidad o las lleva a cabo Obras Públicas? ¿O la dependencia que solicita? Somos en coordinación, regidor. Nosotros le hacemos la petición a Obras Públicas y ellos lo llevan a cabo. Excelente, muchas gracias. Entonces, vamos a votar. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Pasamos al punto número 10. El punto número 10, seguimiento al tema expuesto en las comisiones 28 y 30 respecto a la habilitación como vialidad de doble sentido las calles Ávila Camacho, diagonal Maximino Pozos, desde la calle 16 de septiembre y hasta la calle Paseo del Río, utilizando el puente. Muchas gracias, doctor. Licenciado, no sé si usted ya conoce este asunto, si también se lo hicieron llegar. Adelante, lo escuchamos. Bien, perdón. No entendí bien la petición. Desde que se nos indicó, pues, llevamos a cabo el cambio como se nos había indicado. Se cambió el área de estacionamiento. También se autorizó porque, pues, cumple con las dimensiones para la circulación y el estacionamiento de ambas. Con respecto al puente en sí, ¿cuál es la petición? Creo que es un freno en el piso, ¿no? Unas boyas o un tope, algo así, ¿entendí yo? Doctor Medina. Este tema, yo no tengo documentos, pero hasta donde yo sé, el regidor Chacho, que está Chachín, está Rigoberto, creo que él tiene este tema, no sé si nos pudiera ir a apoyar. Ah, excelente, sí, de hecho levantó la mano. Gracias, doctor Medina. Adelante, regidor Chacho. Sí, con gusto y gracias. Y así para retomar, más o menos en el mes de julio, para tomar el caso, más o menos en el mes de julio, se aprobó aquí en comisión que el sentido de la calle Ávila Camacho, Maximino Pozos, de 16 de septiembre hasta el río, fuera doble sentido. Obviamente, el dictamen técnico salió favorable de parte de la Dirección de Vialidad, ¿va? Después, sucede que pues un grupo de vecinos de esas, que son tres calles prácticamente, un grupo de vecinos se inconforma, me busca y creo que también buscó a Gustavo, y a, no sé si te buscaron, Gus, creo que sí, Luis Arturo, sé que sí estuvieron con Luis Arturo, y enviaron un oficio con firmas a Vialidad solicitando que, bueno, primero diciendo que ellos están en contra de ese cambio, solicitando que se vuelva a hacer un solo sentido y comentando que ellos se dieron cuenta del cambio vía Facebook el día 24 de julio. Entonces, en la última comisión que tuvimos de movilidad hace, pues la semana pasada, prácticamente hace una semana, menos de dos semanas, vimos ese tema y nos comentaban de parte de Vialidad que ya habían visto el tema, que ya habían incluso solucionado el problema, que ya los vecinos ya estaban
contentos porque lo que querían era no solamente el doble sentido, sino estacionarse en ambas, ambos lados de la calle, y que incluso cabían perfectamente, pues prácticamente cuatro vehículos, que se me hace mucho, la mera verdad, cuatro vehículos en esa calle que no es tan angosta. Digo, perdón, que no es tan amplia, no es angosta, pero tampoco es tan amplia. Entonces, hablamos en aquella comisión de ese tema y otros más sobre el tema de la socialización, de que era importante socializar los cambios que pudieran suscitarse con los vecinos para que, pues, estuvieran la mayoría de acuerdo. Obviamente, todos va a estar muy difícil, pero quedamos tranquilos en esa comisión, man. Se solucionó el problema, que a todo dar. Pero resulta ser que el día de ayer se comunican otra vez vecinos ahí de esta calle diciéndome que qué había pasado con el tema. Y yo me sorprendí, incluso le hablé al regidor Gustavo, le platiqué la situación. Y ¿sabes qué? Pues creo que este tema no está arreglado. No, nos habían dicho que ya los vecinos estaban contentos, pero la realidad es que no es así. Ahí está otra vez esta petición. Ahí está con las firmas acompañadas y ellos piden que no sea doble sentido, que de entrada no caben cuatro vehículos juntos y que eso puede causar accidentes. Yo le dije, obviamente yo le dije al ciudadano que se comunicó conmigo, que me presentó las firmas, que lo iba a ver otra vez en comisión, pero es importante que nosotros como regidores, nosotros confiamos en lo que las dependencias nos dicen técnicamente hablando y en base a eso tomamos decisiones. Entonces, ya no supe si los vecinos están contentos o los vecinos están descontentos. Entonces, sí queremos que nos aclare esa situación, Lic. Solano, para ver qué solución le vamos a dar a esto. Porque si la mayoría de los vecinos no está a favor de esto, pues habrá que regresar el sentido original a la calle. Así lo dejo aquí por el momento. Adelante, licenciado. Gracias. Mire, regidor, no sé si recuerda, al momento de hacer la petición del cambio, también nos presentaron firmas en donde había vecinos el cual estaban de acuerdo que se hiciera de doble sentido. Ha generado muchísima polémica esta situación. Si nosotros al momento de hacer, poner el estacionamiento de ambos lados, obvio que tomamos las medidas y si le manifestamos de que sí cabían los cuatro vehículos es porque se tomaron las medidas en el momento y sí caben los cuatro vehículos. Igual, de la misma manera, si ustedes dan la indicación de que regresemos marcha atrás, de la misma forma. Y le aseguro que el mismo solicitante quien hizo la petición de que se hiciera de doble sentido va a volver otra vez a hacer su petición. Pero igual, le damos una nueva revisión a esto y le damos seguimiento. Nada más y volver a reiterar lo que siempre he comentado. Aquí no vamos a tomar decisiones por capricho de unos solicitantes o de otros solicitantes. Aquí vamos a tomar decisiones en base a lo que se necesite en este tema, esa vialidad. Yo, en lo personal, no soy muy amigo de las calles doble sentido porque creo que eso no da orden a una comunidad. Siempre es bueno, y vaya que Tepa se ha caracterizado por eso, siempre es bueno tener un sentido para allá, otro para acá, otro para allá, otro para acá, porque eso le da orden. Yo no sé qué tan necesario sea que esa calle sea doble sentido o que sea de un solo sentido, como siempre lo ha sido. La verdad no lo sé. Ustedes ahí en su dirección son los que saben, pero francamente, si es por darle la solución a unos vecinos que pidieron doble sentido, no, yo quiero que sea más bien una cuestión técnica la que usted nos diga. Si se necesita el doble sentido por esto y por esto, o lo dejamos como estaba antes. Pero en verdad, que no sea obviamente capricho ni de unos ni de otros, sino algo sensato en base a un dictamen técnico. Así es. Entonces,
pues ya lo decía el licenciado, sí sería apropiado que se retome el tema, que lo vuelvan a checar y, bueno, yo no dudo que lo hayan hecho bien. Entonces, nada más para confirmar que todo está correcto y la observación que hace el regidor Rigoberto es muy sensata. No se trata de un capricho ni para un lado ni para otro, es lo que sea correcto para el tránsito de la ciudad y que sea funcional. Entonces, pues, ¿les parece bien? Lo dejamos a análisis nuevamente. O si ya no hay nada que analizar y usted, licenciado, nos dice, el punto es así porque ya lo revisamos, porque ya vimos que es apropiado manejarlo de esta manera, pues así lo determinamos, ¿no? Para eso pedimos una parte técnica. ¿Pero quiere volverlo a analizar o...? De esa manera le damos seguimiento, regidor. Sí, sería analizarlo de nuevo para tener un punto de vista más certero y más concreto al respecto. Muchas gracias, Lic. Al contrario, regidor. Excelente. Entonces, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 11. Yo quisiera, perdón, el tema anterior, el 10, se quedó que se va a retomar el tema por vialidad, pero por lo pronto sigue la vialidad como había quedado hasta ahorita, ¿verdad? No se modifica. Así es, continuamos como está y va a haber un reanálisis del funcionamiento del doble sentido y ya el licenciado nos dará nuevamente un reporte de qué es lo indicado. Después del análisis. Muy bien, ok. De acuerdo, muchas gracias. Voy a pasar al punto número 11. Solicitud del doctor Víctor Manuel Torres Franco para instalar un reductor de velocidad en el bulevar Anacleto González Flores en ambos sentidos a la altura del número 323. Muy bien, muchas gracias. En el otro yo me confundí, yo ya estaba explicando esto. Aquí es donde están solicitando un reductor de velocidad que tuve la oportunidad de hablar con el doctor Víctor Manuel. Él me explicaba la cantidad de accidentes que ha habido en este punto. Yo le hablaba de la educación vial de las personas porque hay un señalamiento de cuál es el límite de velocidad, hay semáforos, hay muchas cosas que indican cuál es el tránsito correcto en esa vialidad. Sin embargo, obviamente le dije su solicitud será atendida con nosotros dentro de la comisión y la Dirección de Movilidad y Tránsito. Y pues aquí es donde yo le pregunto nuevamente al licenciado Solano si también a él le llegó la solicitud y si ya vieron o hay algún análisis al respecto. Bien, regidor, gracias. Mire, con respecto al reglamento estatal de zonificación, el artículo 316, inciso A, manifiesta y a la letra dice: los dispositivos que se adicionen sobre la superficie de rodamiento, reductores de velocidad, ya sean topes, vibradores, deberán sujetarse a las siguientes condiciones. Punto número uno, no se colocarán en vialidades principales topes. Boulevard es una vialidad principal, el cual, con base a este artículo, no se pueden poner topes sobre Boulevard. Bien. A la altura, perdón. Sí, adelante. ¿A la altura de dónde es esa solicitud? Perdón, nomás hoy escuché que el número 323. ¿Es sobre el bulevar Anacleto González Flores? Sí, ¿a qué altura es, Lic? Creo que cerca del camarón. Bueno, voy a dar nombres, ¿ah? Licenciado, a mí no me... Ah, no, si no, pueden darle problema. Creo que es a la altura de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Ah, de donde está Claro Fisch. Este de Ah, ya. Ahora sí, ya sé dónde. Muchas gracias. No. Pues ahí prácticamente es una avenida principal, lo que mencionábamos anteriormente. Iríamos en retroceso. Sí. No menciona la solicitud que sean las laterales, ¿verdad? Es en las centrales, entonces, porque en las laterales, no sé si ahí sí pudiera ser, pero tengo entendido que es en el arroyo central.
que práctica no hace mención, regidor, en caso de que fuera en la lateral, nos generaría aún más conflicto. ¿Por qué? Porque si yo voy por la lateral, lo que voy a tratar de hacer por evadir, brincar el tope, me voy a abrir por el carril de bulevar para reingresarme por la lateral. Muy lo bien. Que hacen las motocicletas, irse por el espacio que está entre la banqueta y el tope para no brincar. Sí, nada más voy a mencionar esto que dice aquí la solicitud. Dice, el motivo de esta solicitud y petición es la cantidad de personas que cruzan esta avenida sin ninguna protección, ya que aunque a unos cuantos metros existe un llamado paso de desnivel por las características del mismo, nadie lo usa. Entonces, volvemos a la cultura vial. De repente lo respetamos cuando sí tenemos un servicio de protección para el peatón, ¿verdad? Adelante, Luis Arturo, y creo que Betty también levantó la mano. Adelante. Checando ahorita en el mapa, el 323 que existe es 323 Sur y está ubicado más o menos por donde está una empresa de automóviles, unas taquerías, un restaurante ya de varios tiempo aquí de prestigio en la ciudad. Ahí hay un semáforo. Entonces, el 323 Sur está ahí. Está viniendo, ingresando de la carretera San Juan hacia Tepa, mano derecha está una empresa de automóviles y del lado izquierdo está una taquería, está un restaurante, repito, ya de bastante tradición en nuestra ciudad. Ese es el 323 Sur. Es el que manifiesta el mapa. Entonces, ahí hay un semáforo para cruzar. No sé si la calle Sol, ¿cómo se llama esa calle? No recuerdo. Es la calle Sol. Ahí hay semáforo para la lateral, hay semáforo para el arroyo de carriles centrales. Entonces, en ese sentido, no debe de... Bueno, igual, aparte de ser un bulevar, ahí hay semáforos. En ese número, repito, 323 Sur. Muy bien, muchas gracias, Luis Arturo. ¿Quieres mencionar algo? Justo iba a comentar eso que dice el regidor. Está ese semáforo, está el de... el que cruza la Colonia del Carmen, Avenida 18 de Marzo, y no sé cuánto será, un kilómetro y medio, dos, está otro semáforo, o sea, son casi tres semáforos los que están juntos ahí. Eso es lo que iba a comentar. Excelente. Gracias, regidor. Muchas gracias. Bien, entonces, ¿les parece? Vamos a dar una contestación en base al artículo del reglamento de tránsito que nos mencionaba el licenciado Solano, y también está justificante que existe un paso peatonal y que existe la colocación de semáforos a distancias muy cercanas a donde solicitan estas boyas de disminución de velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Levantamos la mano, por favor. Entonces, se niega la solicitud. Sí. Si me lo permite, en este punto, no se autoriza, pero va a ser en base a un artículo que el tránsito nos va a llegar. Entonces, ¿es correcto que este documento se lo pasemos a Vialidad para que Vialidad nos dé la contestación y a nosotros como Comisión de Nomenclatura y Calles ya le demos la contestación al ciudadano? Así es. Primero lo turnamos a Vialidad para que nos conteste en base a este artículo y nosotros anexamos un oficio donde decimos por qué la comisión lo está negando. De acuerdo. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, pues pasamos al punto número 12. Punto número 12, puntos varios. Muy bien, Luis Arturo, creo que traes un punto vario. ¿Y alguien más me dijo que traía punto vario? Bien, Rigoberto, muy bien. Luis Arturo, ¿me escuchas? Bien, entonces parece que no me escucha. Adelante, Rigoberto. Gracias, Gus. No, nomás dándole seguimiento a lo de la última sesión que tuvimos de la comisión, donde solicitábamos un informe sobre el tema del balizamiento de las calles en el municipio, de cómo vamos con ese tema. Digo, sé que a principios del año trabajamos en el tema de la aprobación de la licitación de la pintura, en el tema de la compra de la máquina balizadora, incluso de la que hace el trabajo
ya en avenidas más grandes, en tramos carreteros, la compra de una camioneta de 3 toneladas. Y bueno, la intención era que durante todo este año se balizara y inclusive presumimos mucho el tema de que íbamos a balizar el 100% de las calles, avenidas del municipio. Sé que nos ganó, bueno, sé que vino esta emergencia sanitaria y ya no se hizo el trabajo quizá como estaba programado en un principio, pero sí quiero saber, yo creo que todos queremos saber cómo vamos con ese tema. Así es, regidor Chachman, muchas gracias por el punto y dejamos al licenciado Solano que nos platique, adelante. Bien, regidor, mire, el tema también lo mencionó la regidora Carmelita. Yo creo que las circunstancias pues, son muy difíciles. Usted sabe que siempre balizamos en la noche para no generar molestia a la ciudadanía. En primer lugar, por la temporada de lluvia, usted sabe que por lo regular ha estado lloviendo en la noche. Primero y único motivo por el cual no se ha llevado a cabo el balizamiento. Bien sabemos todos y la molestia que genera a la ciudadanía cuando se hace en el turno matutino en la mañana tarde. Se evita precisamente para no generar molestia a la ciudadanía. Sí hemos balizado, sí hemos llevado avances al respecto en los lugares en donde menos generamos molestia. Pero igual, de la misma forma, yo les hago llegar el informe. Pero ese es el único motivo. Ya les había mencionado, en cuanto pase la temporada de lluvia, le vamos a dar seguimiento tanto en la mañana como en la noche para llevar a cabo el balizamiento, que si bien es cierto, se adquirió la maquinaria para llevar a cabo un mejor funcionamiento, sí es verdad y se agradece. Pero en cuanto termine o podamos llevar a cabo el balizamiento, se va a realizar. Lick, o sea que, doctor, estamos bien, ¿no? El año todavía no se termina. ¿Todavía podemos cumplir con el 100% este año? Claro, lo dijimos. Y esa voz me agrada. Así tengamos que trabajar sábados y domingos y las 24 horas que estamos acostumbrados a hacerlo, no nos va a generar ningún conflicto al respecto. Nada más sí esperamos a que los tiempos nos favorezcan en este caso y pues a darle seguimiento a todo esto. Va, pero, estamos tratados, Lick, te agradezco. No, estamos a sus órdenes, señor regidor. Excelente, muchas gracias. Bien, pasamos a otros puntos varios. No sé quién va a presentar, el licenciado Solano, ¿usted trae puntos varios o Luis Arturo? No sé, ¿qué sería? ¿O quién? No, regidor, adelante. Adelante, Luis Arturo. Luis Arturo. Bueno, perdón, me habían dado el uso de la voz. Hoy por la mañana, como a las 10:15. Tacho, tu micrófono. Tacho. Gracias, Betty. Estaba la regidora Norma y el licenciado Francisco porque están dando seguimiento a un proyecto de servicios municipales y una cuestión de cultura. Por ahí un proyecto de intervención del río que ya tiene como un año. Entonces ellos mencionaron algo sobre el balizamiento efectivamente, pero en el siguiente sentido. Reconozco la labor que está haciendo el licenciado Solano por cubrir que se esté balizando. Ahorita en cuanto disminuyan las lluvias, creo que la meta sí se va a alcanzar. Pero aquí pedirles de favor que esta petición se haga a través de un escrito igual hacia el licenciado Solano para que vea la viabilidad, de lo que están pidiendo, cómo se balice la calle Emilio Carranza, donde están los arcos. Lo que pasa es que ellos están haciendo una propuesta de balizamiento para tratar de aprovechar que esa plaza sea un espacio de cultura. Pero yo les decía en la mañana, es necesario, y platicando con el regidor Gus, pues que hagan el escrito para que hagan la propuesta y me di el dictamen de vialidad, que nos digan, ¿sabes qué? Esto sí y esto no. Porque también ahí la cuestión es un ingreso a nuestra ciudad, que tiene espacios que deben de ser
fluidos y deben de espacios de altos totales. La petición en concreto es para que no esperarnos a la siguiente comisión, que se presente por escrito a través del licenciado Francisco Sandoval o la regidora Norma, como lo vayan a trabajar, y si existe la viabilidad que el balizamiento propuesto sea como se está pidiendo o con modificación, pues ya que se haga. Ellos tienen previsto, si la pandemia no los permite, tener un primer evento el día 14 de noviembre. Entonces, estamos hablando de mes y medio, pero por cuestiones de comisiones, del programa propio de balizamiento que tiene el licenciado Solano, pues que esta petición, si es viable y factible lo que se pide o los ajustes correspondientes, que se realice. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que estamos a favor de esto para que se puedan llevar a cabo los eventos y que pues conocemos que los balizamientos se necesitan, ¿no? Entonces, pues lo hacemos de esa manera, si están en el acuerdo, que presenten el oficio, la solicitud, y obviamente lo dirigimos a la Dirección de Movilidad de Tránsito. Sí, regidor Medina, ¿iba a mencionar algo? Sí, muchas gracias. No, esto estoy enterado y voto a favor. Nomás comentarle que yo tengo dos puntos varios. Excelente. Entonces, ¿están a favor del punto que presentó Luis Arturo? Muy bien, muchas gracias. Excelente. Adelante, doctor Medina. Muchas gracias. Es una solicitud, lo voy a leer tal cual. Es solicitan una aprobación para un área de carga y descarga en el domicilio Panteleón Leal, número 326, Colonia Jesús María, debido a que sobre esta calle habemos tres establecimientos que necesitamos de un espacio para que nuestros clientes realicen maniobras de carga y descarga. Y la afluencia vehicular en ocasiones nos impide el estacionamiento o el mismo paso. ¿Bien? Entonces, lo solicitan, ya el licenciado Solano nos hizo el favor de dar la contestación. No sé si quiere usted comentarlo. Ok. La contestación fue perdón. La contestación es que es factible dicha solicitud debido a ser zona comercial, haciendo énfasis que de utilizarse no será de uso exclusivo para el solicitante. O sea, en otras palabras, están pidiendo un área de carga y descarga, se lo piden al regidor Gustavo de Jesús Navarro. El regidor Gustavo de Jesús Navarro se lo envió al licenciado Solano, que es comisario vial, y el licenciado Solano, que es el comisario de la policía vial, nos da la contestación que sí es factible la solicitud. O sea, factible en forma positiva, pues. Perfecto. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o simplemente, si estamos a favor, levantamos la mano. Muy bien, doctor. A favor, yo también. Muy bien, gracias, Betty. Y adelante con el siguiente punto, Vario. Muchas gracias. Es igual una la ciudadana está solicitando, aprovecho el presente para solicitarlo y a su vez exponer la situación que se vive en el fraccionamiento de Los Arroyos del municipio de Tepetitlán, específicamente por la calle Arroyo Grande, calle principal del fraccionamiento con los cruces de Arroyo Sagrado y Arroyo Fresco, donde se han suscitado varios accidentes de choques y atropellamiento debido a la alta velocidad con que se transitan los vehículos por esta calle. Es por eso que a nombre de los vecinos les solicitamos su apoyo para que se verifique el expuesto y se contemple la posibilidad de poner topes donde sea necesario, con el fin de reducir la velocidad y así poder disminuir los accidentes, especialmente de atropellamiento. El señor ciudadano Gustavo Jesús Navarro González envió esta petición para que hiciera un dictamen el licenciado Alejandro Solano Rosas, y el licenciado Solano Rosas hace determinando por parte de la comisaría factible la instalación de dos topes
lo anterior debido a que los vehículos circulan a alta velocidad, poniendo en riesgo a los transeúntes. O sea, lo que yo entiendo es que sí, técnicamente sí es viable que se pongan los topes en esa, valga la redundancia, en esa vialidad. Así es. Nada más mencionar que cuando yo le hago la petición al licenciado es porque me llegó a mí la solicitud, ¿eh? No son solicitudes personales. Entonces, yo firmo el oficio. Muy bien, si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor de levantar su mano. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, no sé si hay algún otro punto, Mario. No. Bueno, parece no. Excelente. Bien, yo nada más decirles que mañana vamos a ver en la Comisión de Hacienda la continuación del punto de la nomenclatura. Mañana tenemos ese punto, nomás para que sepan que seguimos trabajando en este tema. ¿Sí? Quienes estamos en la comisión, ahí veremos el tema para darle continuidad, simplemente. Estamos al tanto, ¿sale? Muchísimas gracias. Bueno, pues si no hay ningún otro asunto que tratar, siendo las 12 horas con 35 minutos del día 23 de septiembre del 2020, damos por terminada esta sesión número 31 de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura. Muchísimas gracias, regidores. Muchas gracias, licenciado Solano, por apoyo. Es importante que esté usted apoyando estos temas porque nos da una respuesta rápida, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.